Alberto Ciruana compartió a través de sus redes sociales la captura de Eddie Junior Richez, que se dedicaba junto a otros sujetos a filtrar spoilers de Hexatlón, el cual está siendo grabado en República Dominicana. Este es el primer delincuente detenido por hacer los spoilers en contra de Hexatlón México. Se llama Eddie Junior Richez y está en manos de la policía. Nadie sale impune, escribió junto a una fotografía del delincuente. Ciruana aseguró que esto no quedará impune, pues existen otros involucrados, por lo que habrá más detenciones. Cabe destacar que en redes sociales hay cuentas que se dedican exclusivamente a revelar la lista de los ganadores de las contiendas un día antes de que sale el programa en vivo, algo que sin duda alguna es un delito y podría costarles una gran fianza o un buen tiempo tras las rejas. ¿Te gustó este video? Dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.